Muy buenos días. Bueno, por mi cara ya veis que he estado cometiendo un crimen, pero bueno, nada. Mirad qué pelos llevo. Y es que ayer hice lo que suelo hacer de vez en cuando. Antes lo hacía todas las semanas o incluso dos veces a la semana, pero últimamente se me estaba olvidando mucho y es dormir con una mascarilla puesta. Yo la verdad es que ponerme la mascarilla en la ducha un par de minutos no lo suelo hacer casi nunca porque es que me aburro esperando la ducha. Entonces yo lo que suelo hacer es, como os digo, una vez a la semana, una vez cada dos semanas, cuando me acuerdo, me pongo una mascarilla, me recojo el pelo, o sea, pues me hice una trenzuca y duermo con la mascarilla puesta en la cabeza. Al siguiente me ducho normal y la verdad es que el pelo se me queda muy muy hidratado haciendo eso. Así que nada, hacía tiempo que no lo hacía y nada, ya me tocaba porque tenía el pelín un poco seco. Ya veis que parece que es de mi color natural, ¿eh? Pero cuando me lo corté la última vez me puse como unas mini mini mechinas que se llaman Baby Lips, algo así. Bueno, ya os lo había contado hace tiempo. Y he notado que no me da mucho color porque yo las pedí súper naturales, pero me han resecado un poco el pelo. Entonces, bueno, pues de vez en cuando sí que necesito hacerme esto. Y nada, ya veis, mis vlogs suelen alargarse cuando yo me enrollo a hablar. Hoy tengo propuesto no enrollarme a hablar. Y como tampoco tengo muchísimas cosas que hacer, pues espero que esta vez sea un vlog cortito y sea más ameno porque últimamente os estoy dando la vara y estoy metiendo unos vlogs de 20, 25 minutos demasiado, demasiado largos para mi gusto. Así que nada, pues eso, es viernes. No, viernes no, hoy es jueves por la mañana. Y nada, ahora voy a hacer, ahora ya por fin tengo internet, que no os lo había dicho, y me voy a dedicar a hacer lo que, pues eso, lo que tengo que hacer teniendo internet, que es lo de siempre, que siempre os cuento lo mismo, buscar trabajo, me estoy haciendo unas listas porque yo soy muy organizada para mis cosas y estoy haciendo unas listas con lo que voy a hacer en Madrid. Lo que tengo que ir haciendo paso a paso, el papeleo que tengo que llevar, los sitios que quiero visitar, tanto de turismo como de hospitales y todo eso. Voy a ir por zonas, depende del día, pues bueno, un día voy a ir a una zona y esa zona pues voy a echar currículums en X sitios y visitar pues lo que haya para ver en esa zona. Y voy a ir haciendo así, así que me estoy haciendo pues listas y nada, pues eso, me voy a dedicar a eso un poco y luego, ay, que es que se me cansa el brazo. Y luego pues a ver si hago mi rutina de deporte. Madre, qué crimen, ¿eh? Uf. Pues eso, voy a ver si hago mi rutina de deporte, que me da muchísima pereza hoy, pero bueno, la tengo que hacer porque me conozco. Si empiezo a saltármela muchos días, ayer la hice, pero si empiezo a saltármela muchos días por saltármela simplemente por pereza, la dejo. Entonces no puede ser, no puede ser. Voy a ver si hago cocinas. Y justo antes de comer, me suele gustar ir a correr justo antes de comer para llegar, ducharme y ponerme a comer directamente. No sé, manías de una. Así que nada, pues eso, voy a hacer cosas de provecho y luego a ver si hago la rutina. Bueno, mismo sitio, pero esta vez sí que estuve haciendo cosas, ¿eh? Lo que pasa, hice hasta la cama y todo ese rollo. Y bueno, hice cosas, lo que pasa que me senté aquí, no sé por qué. Bueno, queda igual, que al final no voy a ir a correr. Descartado, me da mucha pereza, pero lo que voy a hacer es mi nueva rutina. O sea, esta semana he incorporado, aparte de la carrera, una rutina de glúteos y una rutina de abdominales. Así que voy a hacer hoy solo la rutina de glúteos y abdominales, que la empecé ayer y tengo unas agujetas horribles. Así que, pues eso, como lo de correr ya lo llevo bastante mejor. No corro mucho, ¿eh? Corro 5 kilómetros y medio, pero bueno, que lo llevo bastante bien. Para el tiempo que llevo, lo llevo bastante bien. Voy a hacer solo la rutina esta de glúteos y abdominales, que realmente es ahora mismo lo que más falta me hace. La carrera tonificó un poco piernas y quería tonificar pues glúteos y abdominales. Y es lo que peor tengo. Así que pues eso, voy a hacer eso, me voy a duchar y voy a comer. Y me llegó un paquete chino, es que esto es de AliExpress, hace 2 meses que lo pedí para Nochevieja. Es una guirnalda de estrellinas así doradas. Y claro, para Nochevieja nada, mira a qué alturas llegó esto. Estamos ya casi en febrero. Así que nada, yo, la verdad es que como tardaba tanto, reclamé el dinero y tengo que mirar a ver si me lo ingresaron. Porque yo si veo que tarda más de lo que pone, normalmente te indica los días que te tiene que tardar como máximo y esta vez se pasó de los días, así que reclamé el dinero, como os digo. Y normalmente cuando reclamas el dinero te lo ingresan. Así que tengo que mirar a ver si me ingresaron el dinero. Y si me lo ingresaron, pues nada, oye, me ingresaron el dinero y me llegó esto. Es que era para Nochevieja, así que esto ahora mismo ya no sé ni qué hacer con ello. Pero bueno, como os digo, son estrellinas doradas. Mirad.
ni lo abrí, pero bueno, es una guirnalda como de estrellas doradas. Y nada, no sé qué haré con ello, algo haré. Bueno, ya estoy empezando un poco a decentarme, bueno, a decentarme, que todavía no me eché ni la crema hidratante, pero me voy a hacer la comida mientras que la toalla esta chupa bien ahí el agua del pelo. Y me voy a hacer hoy quinoa, quinoa del Mercadona. Voy a echarle bayas de... ¿Cómo se llama? Bayas de soja. O vainitas de soja o algo así, se llama edamame. Y está también en la sección de congelados del Mercadona. Y bueno, es soja. La soja ya sabéis que es una fuente de proteína muy buena para los vegetarianos. Así, bueno, para vegetarianos y para no vegetarianos. Es una fuente de proteína fuerte de vegetal. También las legumbres y eso tienen proteínas, pero bueno, la soja tiene bastante proteína. Así que voy a echarle a la quinoa eso, el edamame, que es la soja. Y le voy a freír, bueno, freír o hacer un huevo a la plancha, creo que voy a hacerlo más bien a la plancha y le voy a echar un poco de tomate. Vamos, que voy a hacer una especie de arroz blanco con huevo, lo que pasa que en vez de arroz voy a echar quinoa y le voy a echar, bueno, pues esa soja de... Esa soja del Mercadona, vamos, así que me voy a poner al lío. Bueno, me voy a poner al lío, no, tengo ya la quinoa cociendo, por eso me vine a contároslo aquí, porque mientras que cuece, que tarda unos 15 minutos, los que vayáis a hacer quinoa y no lo sepáis, que sepáis que no es como el arroz que lo echáis a hervir y ala, hay que aclararlo antes, porque si no, creo que sabe como agrio. Bueno, sé que hay que aclararlo antes bajo el grifo y luego ya sí se puede echar a cocer y todo eso, pero primero acordaros de aclararlo. Bueno, pues después de probar lo que os enseñé, deciros que bueno, a mí la quinoa y eso sí que me gusta, pero la soja, no sé, no le pillé, o no le pillé yo el puntillo, es la primera vez que la cocino así, bueno, es la primera vez que la compro y la primera vez que la uso, ¿vale? La soja en vainas. Y no me dio mucho más. No sé, bueno, de todo es darle más oportunidades, pero de momento deciros que así por lo menos no me... No sé, es que es una mezcla entre soso y un sabor un poco raro. Bueno, es que claro, pensar que es como echarle fabas al arroz blanco, ¿no? Es como que no hay pega. Tengo que probar las formas diferentes de cocinarla. Igual en plan tipo fabina, fabas normales, no son fabas, pero bueno, como tiene la misma forma y tal, igual cocinado así... Sí que iría mejor. Tengo que seguir probando y bueno, si no, pues ya os contaré a ver qué tal me parece probándolo de otras formas. Y si no, pues nada, gastaré el paquetín que me compré y no la compraré más. Porque a mí la soja, por ejemplo, texturizada sí que me gusta. Esta es como más natural todavía y era bueno que la comiera mejor así, pero bueno, seguiré probando. Y nada, hoy sí que sí, por fin voy a devolver todo eso que tengo ahí abajo. Así que más tarde marcharemos. De momento voy a dejar el pelo así secar. Creo que hoy no me pienso maquillar. Y voy a dejar que el pelo se me seque al aire y luego me voy a hacer una coleta. No me apetece nada arreglarme hoy. Y nada. Se me mira. Por mirar para allá acabo de encontrar la pastilla que no la tomé hoy. La de las vitaminas. La dejé aquí por si acordarme y se me olvidó. La tengo que tomar ahora. Y nada, eso, me voy a poner un poco al ordenador a seguir haciendo alguna cosa de provecho. Voy a seguir haciendo un poco lo de Madrid. Voy a responder los comentarios porque yo os digo que os tengo un poco abandonados. Y en el último vídeo que se subió en mi canal no os tengo contestado ningún comentario. Y nada, de momento eso. Nos vamos a devolver todo eso por fin. Más o menos, me cago en... No sé con qué luz me veréis, pero bueno. Bueno, acabo de llegar a casa de devolver todo lo que tenía que devolver. Vaya tela. Y bueno, creo que algo he grabado, pero no grabé casi nada.
Pero bueno, nada, me compré un McFlurry, como visteis, que luego me lo voy a comer de postre, lo metí al congelador y luego fui a Primark, que creo que algo grabé, no estoy segura ahora mismo. Fui a Primark y compré, nada, cuatro cosas contadas y las cuatro son para hacer deporte. Así que bueno, ya os dije que paso a hacer más vídeos de compras porque se me están acumulando y para enseñaros estas compras de enero. En el mes de marzo casi que prefiero más meterlas en vlog. Ya os digo que son cuatro cosas y son cosas que necesitaba para hacer deporte. Lo primero que me cogí son unas mallas normales y corrientes largas. No tenía ninguna malla negra larga porque como no hacía deporte yo tenía un par de chandras de cuando iba al instituto y no tenía más. Tengo unas cortas que me compré hace poco nuevas, pero largo no tenía absolutamente nada. Entonces, pues nada, es como muy básico tener unas mallas negras. Estas me costaron 5 euros, las hacía por 3 euros, me las probé. Pero me parecían como más fininas, entonces estas me parecen más resistentes y por 2 euros más las prefiero mil veces. Además estas tienen, mirad a ver si lo veis, veis, sí, ahí se ve una rayina. Todo esto es una pedazo de goma que viene en la cintura, pone que son mallas de tiro alto. Y ya os digo, están genial, por 5 euros, yo me las probé, me parecieron bastante gorditas, súper cómodas porque son como, tienen una banda así muy anchita pasta para la barriga. Y nada, pues eso, que genial por 5 euros. Quiero probar a ver si me dan buen resultado y si me dan buen resultado pues iré a por más. Luego me cogí, nada, esto fue de rebote. Pone que esperar un momentín, ¿eh? Porque quiero mirar una cosa. Sí, efectivamente, vale, es que me pareció a mí eso. Pone que está rebajada de 3 euros a 2, pero así todo me cobraron 1,50 euros. Me fijé yo cuando lo pasaron por caja y nada, es una camisetina, uy, que tiene una manga toda de cuando me la probé, toda mal puesta. Mirad, ¿eh? Ahí. Bueno, es una camiseta básica, de estas básicas. Es, pues ese color que veis ahí, es como un verde, sí, es verde. Y nada, pues eso, de 3 euros estaba rebajada a 2, pero en caja me cobraron 1,50 euros, así que genial. Y nada, creo que lo voy a utilizar pues para hacer deporte o para diario con unos vaqueros o lo que sea, es de manga a 3 cuartos. Y nada, pues eso, porque estaba muy rebajada, ya veis, 1,50 euros esto, pues cómo no me la voy a llevar. Para tener algo así un poco más decente y para hacer deporte, porque yo las que suelo poner para hacer deporte son estas camisetas que son de publicidad, de propaganda, que son horrendas. Y bueno, pues si algún día quiero ir un poco más mona haciendo deporte. Luego me cogí una sudadera que me co esto también me parece que costó menos. Si veis, pone 9 euros, pero en caja me cobraron 8. Así que pues estupendo. No sé por qué, la verdad. No tengo ni idea. Y nada, es una sudadera como me gustan a mí, de cremallera. Me gusta mucho más de cremallera. Me gusta con capucha. Y nada, aquí los típicos bolsillos, una gomina. Nada, es una sudadera pues normal y corriente. Y viene como forrada con borreguito. Súper calentina y súper suave. Muy gordita. Y nada, me la cogía. Había muchos colores, pero me la cogía en gris porque era como la más básica. Sudaderas, pues lo mismo. Tenía dos del año de la polca y tengo que ir reponiendo, pero no me apetece comprar de golpe 400 chandas ni 400 sudaderas ni nada. Así que bueno, poco a poco iré comprando. Y nada, me queda una cocina solo por enseñaros, que esta vez sí me la cobraron bien. Sí, están hasta, no me rebajaron. Me cogí, son cinco. 5 tangolinas negros, normales también, lisos. 3,50 costó el paquetín de 5. Son de estos de algodón, normales y corrientes, como os digo. Y bueno, los compré precisamente para poner con las mallas, para que no me transparente en el caso de que se desgasten algo y no me dé yo cuenta, pues que sean del mismo color que la malla, que tener tengo negros, pero son como un poco más arreglados. Son de estos así con encajes y un poco más curiosinos, ¿vale? Entonces, bueno, por tener algunos así de básicos de trote para hacer deporte. Y nada más, esto es lo único que me compré, que al final creo que me enrollé para enseñaros cuatro cocinas. Así que nada, pues me voy a poner. Esperad, ahora ya os cojo normal. Que os tenía ahí montados encima del armario. Os tenía ahí puestos ahí atrás. Por eso, ves que no sé si se veía muy bien lo que os enseñé, pero bueno, como son cuatro cosas. Pues nada, eso, que ya es tarde, son las 8 de la noche. Me voy a poner el pijama. Voy a. No sé, ¿sabéis lo que creo que voy a hacer? Voy a hacer lo que yo llamo un poco puesta a punto. Que hoy no me da tiempo a hacer todo lo que me gusta hacer. Mira, cuando hago puesta a punto de esas que digo yo, me suelo poner una mascarilla en el pelo, una mascarilla en la cara, me suelo hacer la pedicura con este aparatín, pintarme las uñas, depilarme, vamos, la puesta a punto. Pero nada, a estas horas ya no me va a dar tiempo. Lo que sí que creo que voy a hacer es lo de la pedicura, porque eso la verdad es que me urge. Hace tiempo que no me hago los pies y casi que lo necesito. Lo del pelo nada, porque ya veis que me puse la mascarilla de ayer para hoy y la verdad es que lo tengo súper suave.
En la cara, pues tampoco la tengo tan mal. Tengo granucos, pero nah, prefiero noche y nada. Así que nada, lo que sí que me voy a hacer es los pies, como os digo, con este paratín, que ya os enseñé más veces y me funciona bastante bien. Y mirar, también uso, espera, os lo voy a enseñar porque no voy a grabar haciéndome los pies, evidentemente. Uso, a ver, me los pongo un barreñín con agua, los dejo a remojo, los suelo poner con un gel o con algún exfoliante de pies o alguna cosa así, mientras que veo aquí la tele. Y luego me quito, cuando está el pie más blandín, me quito como lo más gordo, la dureza más gorda, con este cepillín del Primark. Este lo tengo sin estrenar todavía, lo voy a estrenar hoy porque el otro lo tiré. Vale 1,50 € me parece este aparatín. Trae la piedra pómez, el cepillo, una lima y la lija esta que digo yo. Pues dais con la lija esta como lo más gordo. Y luego lo que hago es quitar el resto con este aparatín de Doctor Sol. Y me quedan súper suaves. Bueno, luego, claro, he hecho la crema hidratante y listo. Y me quedan muy bien. Así que es lo que voy a hacer ahora antes de cenar. Porque cenaré, son las 7:30. Pues a las 8, 8:30 cenaré. Así que voy a hacer eso antes de cenar. Bueno, ritual de mis vlogs. Voy a despedirlo con mi cena. Hoy una cena muy muy poco equilibrada y muy muy poco sana. Voy a cenar paté. Mirad, esperad, a ver, que me organice. Que luego es que siempre me lío. Voy a cenar paté casero que hizo mi madre de espárragos, para que yo lo pueda comer. En vez de hacerlo de bonito, de cabracho, todo eso, lo hizo de espárrago y está bastante bueno. Bueno, cómo no, con mayonesa. Y con estos crackers de espelta que yo os hablé más veces de Mercadona, que están muy buenos. Pues voy a cenar solo eso, porque ya verás, se me forro un montón con la mayonesa, como muchísimo. Y después pues me voy a comer el McFlurry que me compré en McDonald's, que lo tengo en el congelador esperándome. Ya veis que muy poco sana, muy poco nutritiva, muy rara mi cena, pero es que estoy un poco desganadilla, no me apetece hacerme nada para comer. Así que nada, chicos, que antes de despedir el vlog quería decir que posiblemente, bueno, o no, igual no todos los miércoles hay vlog, porque me da la sensación, vosotros me diréis, pero me da la sensación de que son un poco aburridos porque no hago nada entretenido. Entonces, para hacer vídeos por hacer tampoco me apetecía, ¿sabéis? Entonces, no quiero tener la obligación de hacer un vídeo todos los miércoles si veo que no voy a hacer nada interesante y os voy a aburrir. Pues igual no hay vlog algún miércoles, ¿vale? Simplemente es para avisaros si algún día no hay vídeo, por lo que sea, pues va a ser por eso. Porque tampoco quiero hacer vídeos sin ningún tipo de contenido, aburridos, yo aquí en mi casa contándoos mis cosas de maruja, no es plan. Así que nada, era para avisaros también de eso. Y nada, que me despido de este vídeo, que muchas gracias por verme un vídeo más y nos vemos en el próximo. ¡Chao!